Bueno, arratsaldeon, buenas tardes, eskerrik asko guztiei, queer arkeologiaren inguruko mai inguru honetara hurbiltzagatik. Arkeologi museoko ekipotik asko pozten gaitu areto hau aurpegi ezagunez da, ez ezagunez baita ere beteta ikustea. Baita ere oso formatu berria da, azkenean horrela mai inguru hau, beraz, da ikusten dugu, bueno, aforoa ere nahiko handia dela, beraz, asko pozten gaitu honek, ¿vale? Desde el equipo del Arqueología Museo, pues, nos alegra mucho ver esta sala llena, bueno, repete ya casi al límite del aforo, de caras tanto conocidas como gente nueva que os habéis acercado, ya que es la primera vez que organizamos un evento con esta temática y con este formato también de mesa redonda abierta al público. Bizkaiko Foru Aldundiak, Ekaina LGTBIQ+, kolektiboaren ekintza eta aldarrikapenen ia izanik, museotik jarduera bat antolatzea planteatu zigun. Hau, Hortzadar LGTB elkarteak koordinatu eta zabaldu duen Bilbao Arro programazioaren barruan kokatzen da. Orduan, pentsatu genuen Arkeologi Museotik, ea zer ekarpen egin algenion kolektiboari eta publiko orokorrari. Erantzuna, queer arkeologia izan zen. Izan ere, agian hemen zaudeten pertsona batzu, gaierekin, ohitu gok egongo zarete, beste batzuk behar bada, izango da lehenengo aldia entzuten duzuena, eta beste batzuk behar bada queer mugimendua ezagutuko duzue, baina ez nola aplikatu daiteken arkeologia munduan. Desde la Diputación Foral de Bizkaia, dentro del marco de la programación Bilbao Bizkaia Arro, que ha coordinado y difundido la asociación Orchadar LGTB, nos plantearon organizar una actividad en este mes de junio repleto de eventos y reivindicaciones de todo el colectivo LGTBIQ+. Y desde la Arqueología nos planteamos qué podríamos aportar desde nuestro museo al colectivo y a un público general. Y la respuesta fue la arqueología queer. Y es que quizás algunas personas de las que estáis aquí estéis más familiarizadas con el tema, otros, quizás es la primera vez que escucháis el término, y los demás conozcáis el movimiento queer, pero no cómo se aplica a la arqueología. Gaur, arqueología es hitz egingo dugu, baina queer teorian oinarritutako ikuspegi alternatibo batetik. Queer planteamenduek iraganeko kulturen ikerketan, sexuan edo generoan oinarritutako arau sailkapenak erronkatzen ditu. Arkeologia tresna gisa erabilita. Aurretik izandatuak baita gizarte horietako sexualitatea, identitatea eta gorputzen pertzepzioa aztertzen ditu diskurso normatibo, binario eta heteropatriarkaletik ihes eginez. En el día de hoy hablaremos de arqueología, pero desde una perspectiva alternativa, basada en la teoría queer. Este planteamiento desafía las clasificaciones normativas basadas en el sexo o en el género, en el estudio de las culturas del pasado. Se sirve de la arqueología como una herramienta para estudiar tanto las anteriores mencionadas como la sexualidad, la identidad, la percepción del cuerpo en estas sociedades y fuera de discursos normativos, binarios y heteropatriarcales. Bukatzeko, esan nahi dugu zein den mai inguru honen helburua. Eta helburua da queer arkeologia ezagutzera ematea eta zer den definitzea. Eta baita, nola ikertzen eta interpretatzen diren arkeologia mailan. Horretarako, queer arkeologian adituak eta esperientzia luzea duten bi mahaikide izango ditugu, Enrique eta Mikel. Hauek, beraien ikerketa eta ideiak formatu laburreko bi itzalidan azalduko dizkigute. Ondoren, mai inguruari ekingo diogu. Bertan, galdera txanda bat irekiko dugu, eta nahi duenak parte hartu ahal izango duzue. Era berean, gure helburu nagusia kolektiboko pertsonek lehen zuzenezko errepresentatibitaterik ez zeukaten gunetara hurbiltzea da. Baita, ere azpimarratu nahi genuen, guretzat oso garrantzitsua dela jarduera hauek erakunde publikoetatik antolatu eta bultzatzea. Eta baita, hauek espazio publikoetan egitea. Arkeologia museotik, gure egunerokotasunean, arkeologia honetara heltzeko ari gara lanean. Ya para finalizar, el objetivo de esta mesa de redonda es dar a conocer y definir qué es la arqueología queer y cómo se estudia e interpreta a nivel arqueológico. Por eso, qué mejor que acompañarnos de dos figuras especializadas y con experiencia en la temática de la arqueología queer, como son Enrique
y Miquel, que nos expondrán sus ideas en formato de dos breves ponencias, y después de estas daremos paso a la mesa redonda, en la que abriremos un turno de preguntas en la que podréis participar quien así lo desee. Y también tenemos como objetivo fundamental acercar a las personas del colectivo a espacios en los que antes no tenían una representatividad directa, y del mismo modo acercar las realidades del colectivo a un público general. Queríamos subrayar también la importancia de que estas actividades se organicen e impulsen desde entidades públicas en espacios públicos, porque desde la arqueología creemos en una arqueología diversa, accesible y respetuosa para todo el mundo, y trabajamos hacia esa arqueología que queremos. Y bueno, sin más, voy a empezar a presentar primeramente a Enrique, ¿vale? Voy a explicar la dinámica. Azkenean egingo duguna da bi ponentzia, oso laburtzoak, eta gero ya galderak eta guztia bukatzen dutenean, ¿vale? Vamos a hacer primero estas dos pequeñas ponencias, van a exponer dos temas, y luego ya podemos participar, preguntas, cualquier aportación que queráis hacerla, ¿vale? Paso a presentar primeramente a Enrique Moral de Eusebio, ¿vale? Enrique, arqueologian, graduatu zen, Universidad Complutense de Madrid, unibertsitatean, eta antropologian baita ere, UNED, unibertsitatean. University of Leeds ko ikasle hoia ere bada, eta bertan, Master en Género, Sexualidad y Teoría Queer, Masterra egin zuen. Historian doktorea da, eta bere ikerketa hildoa urrengoa da. Las transformaciones sufridas por los sistemas nativos de sexo género debido a la colonización española y a la evangelización de las Islas Marianas dugu. Honetan, boterearen eta sexualitatearen arteko harremanak ikertzen ditu materialtasunaren bidez, bereziki egitura arkitektonikoaren bidez. Baita, bi epistemologia edo izaera sexual desberdinen arteko talkaren ondoriozko gatazken inguruan, kolonizatua izan dena eta kolonizatua. Gaur egun, Universitat Pompeu Fabra unibertsitatean ere klaseak ematen ditu. Enrique es referente y está sentando una sólida base de publicaciones académicas en torno a la arqueología queer y transfeminista, donde su trabajo es el sexo al género, lo que la naturaleza y la cultura, una aproximación queer para el análisis arqueológico, creemos es indispensable para cualquier estudio de esta temática. Aunque ya va habiendo cada vez más estudios internacionales sobre arqueología queer en inglés, creemos también importante que estas publicaciones se hagan en nuestros idiomas, como lo hace Enrique. En castellano también tenemos algunos compañeros y compañeras que han publicado en catalán, y apenas tenemos publicaciones en euskera. Y bueno, hoy nos expondrá su ponencia Un pasado para todos, breve repaso a las arqueologías queer y transfeministas. Así que eskerrik asko, y Enrique, cuando quieras, pues te dejo el turno. Vale, muchísimas gracias, Miquel. Quería agradecerte a ti por organizar esta actividad. También a todo el personal del museo que la ha hecho posible y que estáis ahora aquí coordinando un poco tanta gente. La verdad, impone mucho hablar delante de tantísima gente. No estoy muy acostumbrado. Pero bueno, como ha dicho Miquel, yo estoy especializado en el estudio de la sexualidad y el colonialismo español en el Pacífico, pero hoy vengo a hablaros de arqueología queer y transfeminista, ya que yo empecé trabajando estos temas en el grado de arqueología, en mi trabajo de fin de máster y de fin de grado y luego de máster también. Y bueno, básicamente lo que quería hacer hoy era introduciros un poco a qué es esto de la arqueología, las arqueologías queer y transfeministas, y plantearos sus principales propuestas. Para ello, para haceros una idea de por qué es importante, por qué son relevantes las arqueologías queer y transfeministas hoy en día, quería empezar con este ejemplo. Es el caso de un enterramiento doble que apareció en la ciudad italiana de Módena, donde el vinagre, y se trata de dos individuos que aparecieron, como veis en la imagen, con las manos entrelazadas a la vez, y bueno, mirándose. Y cuando apareció el enterramiento, saltó a la prensa con el nombre que veis aquí, los amantes de Módena. Es decir, a pesar de que no se realizó ningún análisis bioarqueológico o de antropología física a estos cuerpos, porque los huesos estaban muy deteriorados y no se pudieron sexar, no se pudo estimar
el sexo anatómico, porque en arqueología, en bioarqueología, siempre se estima el sexo anatómico, no es algo que se diga con certeza, ¿no? Se habla de porcentajes entre masculino, femenino o indeterminado. Bueno, pues en este caso no se pudieron sexar a partir de los huesos porque estaban deteriorados, y entonces, sin saber el sexo anatómico de esas personas, se asumió, tanto por parte de la prensa como de los investigadores e investigadoras, que se trataba de una pareja heterosexual, de un hombre y una mujer, que habían sido enterrados juntos porque habían sostenido algún tipo de vínculo afectivo, sexo afectivo en vida, y ahí quedó. Esto pasó en 2009, el hallazgo, y la sorpresa vino en 2019, cuando gracias a un nuevo método de sexación a partir de una proteína que está en el esmalte, en los dientes, se descubrió que el sexo cromosómico de ambos individuos sea masculino. O sea, tenemos una proteína en los dientes que puede ser AMLX o AMLY, dependiendo de si los cromosomas son XX o XY, y en el caso de ambos individuos era XY, lo que quiere decir que presuntamente no, tendrían un sexo anatómico masculino. ¿Qué pasó entonces? Que los mismos investigadores que habían trabajado sobre este entierro, ahora que sabían que eran dos hombres, lo que hicieron fue negar que existiera un vínculo sexoafectivo entre estas personas. Y si veis aquí en la noticia que os traigo, dice: pero gracias a nuevas técnicas científicas, los investigadores han conseguido saber que ambos eran del sexo masculino. Sin embargo, descartan que fueran una pareja homosexual. ¿Por qué? Bueno, pues en lo que se basaron los investigadores es en que en la época en la que fueron datados los restos, que es el siglo IV de nuestra era, existía una legislación propuesta por el emperador Teodosio que prohibía de alguna forma las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo que podían ser detenidas. Y entonces, basándose en esto, los investigadores pensaron que era imposible que dos hombres que habían sostenido una relación se enterrasen, por otras personas se enterrasen a estos hombres mostrando una muestra de afecto, ¿no? Y a mí esto me parece muy grave a muchos niveles. Primero, porque revela un sesgo en la que me decimos heteronormativo, ¿no? Que considera lo heterosexual como norma. A mí me gusta llamarlo presunción de heterosexualidad, ¿no? Todo el mundo es heterosexual hasta que se muestre lo contrario. Pero aparte, una vez la ciencia demuestra lo contrario, se pasa a negar ese vínculo sexoafectivo, ¿no?, entre las dos personas, y se dijo que podían ser soldados que murieron a la vez, que combatían en el mismo regimiento, etc., ¿no? Y por esto digo que me parece especialmente grave, ¿no? Porque además, si la arqueología tiene algún potencial, es el demostrar lo que la gente realmente hacía en el pasado, en contraposición a lo que dicen las leyes o los documentos escritos, que en verdad lo que nos cuentan es lo que la gente decide escribir sobre sí misma. Entonces, basarse en unas leyes para contradecir la evidencia arqueológica me parece grave, me parece muy grave. Entonces, bueno, espero que con este ejemplo, hay muchos más de enterramientos duales como este, que si queréis podemos exponer en el debate, pero me parece que queda claro esta necesidad de cuestionar esta presunción de heterosexualidad o este sesgo heteronormativo, que sé que es un palabra un poco raro, pero bueno, lo usamos a menudo en arqueología queer, en la academia en general. Entonces, ¿por qué hablar de arqueologías queer o queer arqueologías? Bueno, el término teoría queer, que es desde el que surgen las arqueologías queer, surge en los años 90, cuando en el ámbito anglosajón toda una serie de colectivos que antes estaban esparcidos se unen para hacer una serie de reivindicaciones conjuntas con motivo de la crisis del SIDA. Entonces, colectivos de personas homosexuales, transexuales, trabajadoras sexuales, usuarios de drogas, etcétera, se unieron y empezaron a hacer política, a hacer activismo juntas, y es de aquí de donde nace la teoría queer para definirlos a todos, porque queer en inglés es un insulto, significa rarito, se usa mucho en este ámbito como de sexualidad, como en castellano sería como marica o bollera. Y claro, entonces llamarse movimiento queer y hablar de teoría queer es una forma como de resignificar ese insulto y usarlo de forma positiva y liberarlo de su significado negativo. Que de hecho con la palabra feminismo pasó lo mismo, y si queréis luego en el debate, ahora no me da tiempo, pero en el debate, si alguien tiene interés, podemos profundizar en por qué al feminismo se le llama así, y veréis que hay una estrategia de resignificación similar a la que hay con el tema de lo queer. Pues bien,
dentro de estos colectivos que luchaban dentro del contexto de la crisis del SIDA, de la pandemia del SIDA, también había gente que trabajaba en la academia y que empezó a incorporar a sus estudios estas críticas que estaban surgiendo desde la calle. Por ejemplo, críticas a la heterosexualidad no como una orientación natural, sino como un sistema político, un régimen político. O una crítica a todos los mecanismos a través de los cuales estos colectivos de personas homosexuales, transexuales, eran mayoritariamente discriminados y subalternizados por la sociedad en conjunto, ¿no? Entonces, todos estos trabajos que estaban surgiendo bajo el paraguas de lo queer, en el año 91, una estudiosa del cine, Teresa de Lauretis, publica un artículo en el que los categoriza bajo este paraguas de teoría queer. Y no es hasta el año 98 que un arqueólogo publica un artículo en el que habla de esto, ¿no? Y ahora, más adelante, hablaremos de ello. Se trata, no se trata, aunque lleve el nombre de teoría, no se trata de una teoría con unos postulados, sino que es más bien una posición de crítica frente a la norma académica, frente a, como hemos visto en el ejemplo de los amantes de Módena, este asumir que todo el mundo era heterosexual en el pasado como norma, ¿no? Sin llegar a cuestionárselo nunca. Otro punto en común de la mayoría de estudios queers es que parten de la hipótesis de que ninguna identidad es esencial o natural, sino que todas se producen y se reproducen en contextos sociales e históricos concretos. Esto es algo que ya el feminismo lo lleva diciendo, por ejemplo, desde Simone de Beauvoir, cuando dice la famosa frase de que mujer no se nace, sino que se llega a serlo. Y la teoría queer lo que hace es aplicar esto a cualquier identidad social, principalmente de sexo, sexualidad y género, pero no solo. Y también decir que gran parte de los estudios queer se proponen como utopía acabar con el género, pero el género entendido como relación de poder. Es decir, lo que se propone es dejar, intentar abandonar las opresiones, las subalternidades que existen por motivo de género. Más adelante también profundizaré en esto. Pues bien, como he adelantado antes, a finales de los años 90, en concreto en el 98, se publica el primer artículo sobre teoría queer y arqueología, y es curioso decir que se hace en una revista catalana de arqueología, Cota Zero, con este título, Homosexualidad, teoría queer y arqueología. Lo hace un egiptólogo británico, Thomas Dawson, y dos años después se publica en inglés, en un volumen sobre arqueologías queer. ¿Y qué propone Dawson en este texto? Básicamente lo que propone es que la arqueología queer lo que debería hacer es recoger todo aquello que la academia mainstream o hegemónica ha desechado, por ejemplo, el estudio de la sexualidad. Hasta los 2000 era muy raro encontrar estudios arqueológicos que hablaran de la sexualidad, que se concebía como algo muy abstracto, imposible de dejar traza en el registro arqueológico. Y a través de ello propone visibilizar a las personas subalternas del pasado, de la prehistoria y de la historia, y sobre todo explorar las razones y los mecanismos por los que han sido invisibilizados, ¿no? Esto de lo que hablaba, ¿no? De la presunción de heterosexualidad, por ejemplo. En el caso del Estado español, a mí siempre me gusta matizar que prefiero hablar de arqueología transfeminista y no tanto arqueología queer. Primero porque como queer surge en un contexto anglosajón, aquí no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, no es una palabra incómoda como si lo es en el contexto anglo. Yo a veces por mi tesis doctoral he tenido que excavar en unas islas del Pacífico, Guam, que hoy en día son colonia todavía de Estados Unidos y la gente principalmente habla inglés. Y cuando les he explicado lo que hacía de trabajos de arqueología y sexualidad, arqueología queer, me han puesto mala cara y me han dicho, bueno, en España no sé, pero aquí creo que es mejor si hablas de arqueología de género. ¿Por qué? Porque el género no es algo... O sea, hoy en día género en la academia está bastante aceptado y entonces no chirría. Pero en el ámbito anglosajón todavía queer es una palabra que sí que causa malestar en cierta gente que comparte, ¿no?, ciertas perspectivas. En cambio, en el Estado español no, y de hecho yo creo que usándola corremos el riesgo de sonar incluso hasta demasiado sofisticados, ¿no? Porque parece que si dices hago teoría queer, nadie te entiende, pero como es inglés parece que estás haciendo algo como muy intelectualmente elevado, cuando no es así. Entonces yo prefiero hablar de transfeminismo, primero porque el transfeminismo comparte muchísimos postulados de las teorías queer, y segundo porque me parece una forma de atender más a los contextos locales y de activismo local, y además una forma de reivindicar y conocer las genealogías locales. Asimismo, al tener la palabra feminismo en el nombre, transfeminismo, también me parece que evidencia este tema que a veces surge en el ámbito anglosajón de la teoría queer como una superación del feminismo. Como ya os he explicado antes, como que una de las utopías queer es abandonar el género, entendido como relaciones de poder, ¿no? Hay gente que esto lo malentiende y piensa que se refieren a abandonar el género
como categorías, ¿no? Dejar de hablar de mujeres, de hombres, ahora todos somos queer, y entonces esto es peligroso porque, como dice Itziar Siga, no somos globos de helio flotando en un limbo social. O sea, prácticamente todo el mundo se identifica con una categoría u otra de género y, quizá más importante, a todo el mundo nos identifican con unas identidades de género sexuales y nos oprimen o discriminan por ellas, ¿no? Entonces no podemos negarlas, porque yo creo que a nivel activista es contraproducente, porque al final lo que acabas haciendo es invisibilizar esas diferencias de poder entre los géneros, ¿no? Entonces, transfeminismo es una forma de asumir como estas genealogías y de seguir definiéndose como feministas. Por último, con el prefijo trans, me parece que está muy bien, primero, porque también deja claro que las personas trans forman parte del feminismo y del sujeto político del feminismo, aunque hoy en día haya gente que lo niegue y que parezca que se dedica a dar carnets del club feminista. Y aparte, porque creo que el prefijo trans incide también en la idea de trazar alianzas con otros movimientos de resistencia, como por ejemplo el anticolonial, ¿no? Aquí en las imágenes os traigo un libro que se publicó en 2012 o 2013 por Chalaparta, que es como el libro fundacional del transfeminismo, y también el cartel de una actividad que montó Arqueo Gaste, en la que participó también Chibi, que está aquí en primera fila, y un compañero que se llama Tony Higuero, que no ha podido venir, pero bueno, que es también un arqueólogo transfeminista y que os recomiendo mucho. Y bueno, para continuar, lo que quería hablar era un poco redefinir algunos conceptos básicos desde una perspectiva queer y explicar cómo se trabajan y se han trabajado dentro de las arqueologías queers y transfeministas. Por ejemplo, empezando por el género. ¿Qué es el género? Ya os he adelantado, ¿no?, que para mí y para muchas de las arqueólogas y arqueólogos queer, el género, como lo definió la historiadora Joan Wallace Scott, es sobre todo una relación de poder. Una relación de poder entre personas que son categorizadas como hombres o mujeres, o dependiendo del contexto, como personas no binarias o muchas otras categorías, dependiendo del contexto social en el que nos encontremos. ¿Cómo se organizan y cómo se producen y reproducen estas relaciones de poder? Mediante lo que la antropóloga Gail Rubin, en un artículo de 1975, denominó el sistema sexogénero, que vendría a ser como ese proceso por el cual cada sociedad, a partir de un sexo biológico, de una realidad biológica, crea una serie de categorías sobre las que luego impone una serie de roles o actividades o comportamientos que serían lo que entendemos por el género, y cómo todo eso además se articula con lo que hoy en día llamamos orientación sexual, ¿no? Cómo el deseo también entra a organizar todo ello. También de importancia en relación al género y algo muy útil dentro de la arqueología es el tema de la performatividad del género. Es un término que acuñó Judith Butler, que es uno de los máximos referentes en teoría queer a nivel mundial, cuyas ideas están muy bien, pero no sé si alguien la ha leído alguna vez, son libros muy complicados. O sea, son de estos libros que tienes que releer 4 veces. Que yo creo que esto también es un tema de la teoría queer en el ámbito anglosajón, ¿no? El tema del elitismo y del elitismo del lenguaje. Por eso yo prefiero unirme más al transfeminismo y no tanto a lo queer. Pero bueno, es una autora muy brillante que habla de la performatividad del género. ¿Y qué quiere decir por ello? Retomando la cita que he mencionado antes de Simone de Beauvoir, de mujer no se nace sino que se llega a serlo, Judith Butler lo que hace es explicar cómo se llega a serlo, ¿no? Cómo se llega a ser un género u otro. Y ella lo que dice es que el género se produce y se reproduce desde una edad muy temprana mediante actos, gestos, actividades que no se perciben como voluntarias, o sea, no somos conscientes de que las realizamos, pero por identificación con un u otro género vamos realizando en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, usando mucho la materialidad, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el juego, en los juguetes o en la vestimenta, de forma que cuando tú llegas a ser adulto y, por ejemplo, en mi caso, ¿no?, te defines como hombre, a mí me da la sensación de que yo he llegado a ser un hombre de forma natural, porque yo en ningún momento he sido consciente de haber elegido X o Y categorías, ¿no? Pero en realidad no es algo natural, ¿no? Es algo que el sistema está montado así y por eso, ¿no?, existen estas categorías. Claro, hay gente que sí que es más consciente de esto, por ejemplo, las personas que tienen un malestar con el género que se les asigna, lo que hoy en día llamamos personas trans, sí que son mucho más conscientes de este proceso, ¿no? Y de, aunque parezca voluntario, lo involuntario que puede llegar a ser. Bueno, pues ya digo, la teoría de la performatividad nos es muy útil en arqueología porque está muy mediada por la materialidad, por la ropa, por los objetos que usamos en el día a día, las actividades que llevamos a cabo. Entonces es muy útil para, a nivel arqueológico, a partir de la materialidad, ver cómo
unas categorías de género u otras se producen y reproducen a nivel social. Otro término importante es el de identidad de género, que sería aquel género con el que cada persona se identifica y que, ya he dicho, en el caso de aquellas personas que no se identifican con el género que se les asigna al nacer, hablamos de personas trans, y en el caso de aquellas que sí, que se siguen identificando durante toda su vida con el género, que se les asignó al nacer, pues serían personas cis, CIS, ¿no? Otra noción sería la expresión de género, que sería no tanto el género con el que se identifica una persona, sino el que decide expresar mediante esta performatividad, ¿no?, de la que habla Butler. Entonces, para entender bien esta diferencia, me gusta poner un ejemplo muy claro, pero que también es muy extremo, que es el del cantante Falete. Supongo que más o menos todo el mundo sabe quién es, ¿no? Entonces, Falete siempre se ha reconocido como un hombre. O sea, él, a veces en entrevistas le preguntan si se considera mujer o si se quiere operar, y él siempre dice que no, que él es un hombre. Pero en cambio su expresión de género es completamente femenina, ¿no? Pues a esto nos referimos. Y aquí la teoría queer también, gracias a la expresión de género, permite ver como estas fallas, ¿no?, de la performatividad. O sea, como aunque tú te identifiques con un género, puedes perfectamente expresar y performar aspectos del otro género. Y por último, también quería introduciros un término que apareció sobre todo en la antropología queer y también en la arqueología, que es el de terceros sexos o géneros. Es un término problemático y, si queréis, en el debate podemos profundizar más en esto, pero en antropología se ha usado para hablar de todas aquellas identidades o expresiones de género que no encajan en el binarismo hombre-mujer. En nuestra sociedad, pero también en otras, ¿no? Y hay ejemplos muy conocidos como las personas dos espíritus en Norteamérica o las hijras de la India. Si queréis, en el debate podemos profundizar en ellas. Pasando del género al sexo, os he traído esta cita de la maravillosa Manuela Trasovares, que en este programa de Canal Now dijo: ¿por qué no hablar del sexo? ¿Por qué no hablar de la fuerza de la carne? Pues bien, ya os he adelantado que hasta la aparición de la arqueología queer en el año 2000 prácticamente no había trabajos arqueológicos que trataran este tema, ¿no? ¿Y qué opina la arqueología queer y transfeminista del sexo? Pues aunque normalmente se suele decir que el sexo es como la base biológica sobre la que luego socialmente se construye el género, la teoría queer lo que viene a decir es que el sexo también tiene una parte muy importante de construcción social e histórica, ¿no? ¿Por qué? Esto no quiere decir que la biología no exista, que la biología no tenga ningún peso en las categorías sociales. Simplemente lo que se quiere decir con esto es que la forma en la que históricamente se ha leído la biología no es neutra, sino que siempre está interpretada mediante ideologías, mediante constructos sociales. Y os traigo dos ejemplos históricos que creo que son muy visuales. El primero tiene que ver con lo que se ha llamado el modelo de un sexo, que es una propuesta del historiador Thomas Laker en su libro Making Sex, que está traducido como La construcción del sexo, en esta editorial de Cátedra de Feminismos, que tiene una portada muy identificativa, ¿no?, que muy bonita. Bueno, pues este historiador lo que ha sacado a la luz es que desde época antigua médicos como Galeno de Pérgamo propusieron un modelo monosexual en el que se decía que solo había un sexo, que era el masculino. Y lo que pasaba es que en el caso de las mujeres, por una falta de calor durante el embarazo, o sea, una falta de calor del feto, esos genitales se quedaban retenidos dentro del cuerpo. Entonces, la vagina, por ejemplo, los labios serían como el glande, luego el hueco de la vagina sería como el tronco del pene invertido y el útero sería el escroto, y luego los ovarios serían como los testículos por ahí flotando. Y entonces, esta teoría, que yo hasta que no leí este libro no sabía que existía, sin embargo, tuvo una repercusión histórica muy fuerte. De hecho, este grabado que os traigo es del siglo XVI, o sea, es de Galeno de Pérgamo, siglo II, hasta el siglo XVI, esto es un libro de anatomía de 1575, se perpetuó este modelo de un solo sexo. Porque si veis, lo que hay aquí dibujado es un aparato sexual femenino. O sea, parece masculino, pero si veis, ¿no?, como que esto... Esos serían los labios. A ver si con el cursor puedo. No. Bueno, veis que el tronco sería el interior de la vagina y el saco sería el útero, que de hecho no sé si se aprecia, pero en la imagen de la derecha hay incluso como un bebé así agazapado. ¿Qué sucede? Que a partir del siglo XVIII, XVII-XVIII, este modelo empieza a cambiar y las diferencias anatómicas entre hombres y mujeres se empiezan a concebir como diferencias no de grado, como en el modelo anterior, que si veis era muy ideológico porque las mujeres eran inferiores, más imperfectas, y esto obviamente tenía una
una traducción en las relaciones sociales, sino que a partir del modelo del siglo XVIII se empiezan a concebir como diferencias de clase, o sea, pasan a ser seres totalmente distintos, los hombres y las mujeres. ¿Y qué sucede? Que partes de la anatomía humana que antes no estaban sexadas, como el esqueleto, empiezan a sexuarse. O sea, hasta el siglo XVIII nadie se había planteado cuáles eran las diferencias anatómicas entre un esqueleto masculino y otro femenino. Y la historiadora Londa Schivinger, que es historiadora de la ciencia, en este artículo que os pongo aquí, muestra cómo en el siglo XVIII, en los tratados de anatomía, se empiezan a dibujar los esqueletos de hombres y mujeres de forma distinta. Entonces, he traído un ejemplo. Si veis, el esqueleto de la izquierda es el masculino y el de la derecha el femenino. ¿Y qué diferencias podéis observar entre ambos? La cabeza, ¿no? Por ejemplo, es muy evidente. O sea, como en el esqueleto masculino el cráneo es muy grande, mientras que en el femenino es pequeña. ¿Y alguna otra? La pelvis, ¿no? Y la caja torácica, ¿no? Pues si veis, esto es una muestra de cómo esta lectura del sexo biológico está muy ideologizada. ¿Por qué? Porque en el caso del hombre se marca el cráneo como muy grande, ¿no? Para explicitar que tiene una capacidad de raciocinio mayor que la mujer, mientras que en el esqueleto femenino es diminuta, ¿no? Y también para marcar el tema de la fertilidad de la mujer, ¿no? De la mujer está para parir y por eso le ponemos unas caderas súper grandes. Y también la caja torácica, que yo creo que también es un tema de fuerza, ¿no? Y de robustez. Y de hecho, tampoco, no es nada casual los esqueletos que este autor decidió poner detrás de los humanos para hacer una especie de alegoría, ¿no? Si veis, en el caso del esqueleto masculino hay un caballo, que es un animal que identificamos pues, con la potencia, con el tema del semental, con un cráneo muy grande también. Y detrás del esqueleto femenino hay un avestruz, que si veis también tiene la cabeza diminuta, las caderas muy grandes y que es un animal que identificamos con lo asustadizo, ¿no? Entonces, esto es lo que quiere decir la teoría queer con que el sexo es también una construcción sociohistórica. No es que no haya una base biológica, sino que cómo se interpreta esa base es algo también muy ideologizado y que ha cambiado con el tiempo, como vemos aquí, ¿no? Que va evolucionando. Y es por esto que la autora de la que os hablaba antes, Judith Butler, dice que el sexo fue siempre género desde el principio. No como dicen alguna gente que lo ha malinterpretado porque no exista el sexo y toda esa construcción y lenguaje, sino porque cómo percibimos y cómo hablamos del sexo es algo que está muy condicionado por nuestra propia noción de lo que es el género, ¿no? Y esta relación de poder entre hombres, mujeres y otros géneros. Y de hecho, hay otros estudios de, por ejemplo, biólogas que trabajan desde perspectivas feministas que han analizado, por ejemplo, cómo los óvulos en la biología siempre se han considerado algo muy pasivo, que está ahí como a la espera de los espermatozoides, y sin embargo las investigaciones más recientes hablan del papel activo del óvulo en la fecundación, ¿no? Cómo descarta espermatozoides, y esto es algo que hasta ahora no se había visto porque existía este prejuicio de lo femenino como algo pasivo, ¿no? Vale. Pasamos al tema de la orientación sexual. Hay una serie muy buena, Paquita Salas, en la que en el primer capítulo, creo que es, se plantea, bueno, ya lo afirma, ¿no? Dice, ha habido maricones toda la historia de la humanidad. ¿Qué pensáis? ¿Es así o no? Sí. Vale. Yo diría que, bueno, depende de lo que entendamos por maricón, ¿no? O sea, toda la historia de la humanidad ha habido personas del mismo sexo que mantenían relaciones sexoafectivas con otras personas del mismo sexo. Eso está claro. ¿Pero eran consideradas homosexuales? Bien, pues aquí es donde yo discrepo, ¿no? ¿Por qué? Porque no todas las sociedades, ni de nuestro pasado ni del presente, han ordenado el deseo sexual de la misma forma, es decir, en torno al género. Si veis, hoy en día nosotros y nosotras ordenamos la orientación sexual en torno al género y hablamos de personas homosexuales cuando se sienten atraídas hacia personas de su mismo género, heterosexuales si es un género distinto, bisexuales si es a masculinos y femeninos, etc., ¿no? Pues bien, esto no ha sido así siempre y está el caso paradigmático de la antigua Grecia, donde, por ejemplo, si tú eras un ciudadano griego, tú podías mantener relaciones sexuales con cualquier persona que tuviese un estatus inferior al tuyo, ya fuese mujer, hombre, persona libre, esclavizada, sin que eso te reportara a ti nada negativo, siempre y cuando tú fueses el que penetraba durante el acto sexual, ¿no? Entonces aquí el género no era tan articulador del deseo, sino que lo era más pues, un tema de clase y de estatus, ¿no? Entonces, desde la teoría queer y el transfeminismo, lo que se dice es que el deseo sexual no es una entidad biológica preexistente a la sociedad, sino que también se construye a partir de un dispositivo social e histórico. Y, por ejemplo, las categorías que usamos hoy en día como homosexual son categorías muy recientes. El término homosexual no surge
hasta la década de 1860, y además cuando se populariza es a través del discurso médico y de la patologización. Y algo muy interesante también es que primero surge homosexual y más tarde surge el término heterosexual, que se usa para denominar a toda la sociedad a partir de las personas que no siguen la norma, ¿no? Esto no pasaba en ninguna, no pasa en general en ninguna otra sociedad. O sea, esto de que sea la persona subalterna la que sirve para definir al resto de la sociedad, ¿no? O sea, tú eres homosexual si mantienes relaciones sexuales con personas del mismo sexo y el resto de la sociedad que no lo hace pasa a llamarse heterosexual, es algo como muy característico, ¿no? De nuestro sistema de sexo-género, que diría Gail Rubin. Y otro ejemplo histórico también que quería traer es el tema del sodomita, que es una categoría que se empieza a usar como al final de la Edad Media y sobre todo en época moderna. Y hay un historiador de la sexualidad, Michel Foucault, que tiene 4 volúmenes de la historia de la sexualidad, desde la antigua Grecia hasta la época moderna. Y en cuanto al sodomita, lo que él dice es que el sodomita era un relapso, es decir, un reincidente, y el homosexual es ahora, en época contemporánea, una especie. ¿Y a qué se refiere con esto? A mí me gusta hacer el paralelismo con el término de el ladrón y el cleptómano, ¿no? O sea, lo que él dice es que en época moderna el sodomita era una persona que en un momento dado cometía un acto que se consideraba criminal, que era la sodomía, ¿no? Mantener una relación sexual con una persona de su mismo género. Y sin embargo, a partir de 1860, ¿no? Como hemos visto, el homosexual pasa a ser una identidad, una especie, o sea, algo como que revela una verdad del sujeto, algo permanente. Entonces sería como el ladrón. Un ladrón es alguien que en un momento dado comete un robo, pero eso no nos dice nada de su identidad ni de quién es esa persona, ¿no? Mientras que en el momento en el que esa identidad, ese acto, se patologiza con la cleptomanía, ahí sí que pasa a ser como algo propio del sujeto, algo más permanente. Pues lo que dice Foucault es que con el tema de la homosexualidad pasa algo similar. Y bueno, ya para ir acabando, lo que me gustaría mostrar también es que la arqueología queer no solo ha trabajado con categorías y temáticas relativas al sexo, al género y a la sexualidad, sino que también es útil para cuestionar otros discursos y otras categorías, como por ejemplo el tema de la familia y el parentesco. Antes he mencionado a Tony Guero, un arqueólogo transfeminista y amigo, y él siempre habla de cómo la familia nuclear y radioactiva permea a nuestros museos y a nuestras publicaciones, incluso a la cultura popular, como por ejemplo los Picapiedra, ¿no? Que sería básicamente este modelo de familia que se compone solo por los progenitores y la descendencia, ¿no? Y si veis, os he traído un ejemplo del Museo Arqueológico Regional de Madrid, en el que se habla de familia carpetana, y en la imagen solo aparecen un padre, una madre y la hija, ¿no? La crítica que ha hecho la arqueología queer aquí es que, en realidad, la mayoría de modelos de parentesco y de familia, más allá de la modernidad más reciente, no seguían esta fórmula. O sea, se habla más de lo que se conoce como la familia extensa, ¿no? O sea, por familia no se entendía esto, sino que se entendían pues todos los abuelos, todas las personas como de la generación de los padres, la descendencia ampliada. Entonces, ¿qué pasa? Que al transportar al pasado nuestra idea de familia del presente, lo que estamos haciendo es sesgarlo, ¿no? Y estamos dando al final una versión mucho menos objetiva que la gente que pretende hablar de objetividad en arqueología y que extrapola sus prejuicios del presente sin cuestionárselos. Entonces, por esto creo que es importante la arqueología queer, ¿no? Porque te ayuda a cuestionar estos prejuicios que para mucha gente son naturales, pero que no lo son. Y otro ejemplo viene de este artículo de Chelsea Blackmore, que es Cómo queerizar el pasado sin sexo, en el que ella habla de la noción de plebeyos, de commoners, en el mundo maya. Y ella dice que en los estudios sobre el mundo maya se ha usado esta categoría para hablar de toda aquella persona que no pertenecía a la nobleza, y dice que al hacer esto lo que se acaba haciendo es homogeneizar toda una diversidad de personas que tenían como una forma de ver el mundo, unos roles, unas actividades muy distintas, y que al final, al meterse en este cajón desastre, lo que estamos haciendo es invisibilizar, ¿no?, toda esta diversidad. Pasa un poco como con el término del que os hablaba antes, de tercer género y sexo, que al final, al hablar de un tercer género o sexo, lo que podemos hacer es, sin quererlo, acabar como incluyendo en el mismo saco toda una serie de diversidades que quizás estarían mejor comprendidas como un continuum, ¿no? Como un... ¿cómo se dice? Un espectro, exacto. Gracias, Miguel. Entonces, bueno, como que esto era con lo que quería que os quedáis al final, ¿no? Que la teoría queer y el transfeminismo pueden servir para cuestionar nociones, categorías que extrapolamos de forma inconsciente al pasado, más allá incluso del sexo, el género y la sexualidad. Muchas gracias. La mayor parte de
gente que estéis aquí lo conozcáis como Puto Mikel, que es como se hace llamar en YouTube y en redes sociales, que es arqueólogo y mamarracho a partes iguales. Valoramos mucho el trabajo de difusión que hace de la arqueología a través de estos medios, cuestión que muchas veces entendemos que es difícil conectar con nuestros trabajos académicos y con el público general. Creemos que esta difusión, que siempre la hace desde un discurso bien estructurado y documentado, al que nunca le falta un posicionamiento crítico con la norma académica y social. Y bueno, también ha escrito varios libros. Es el autor de La historia no es la que te cuentan. Ya estás con Ben Meceno también, ahora estás... Sí. Y bueno, en la que sí, creo que sintetiza un poco su propia forma particular de visión de la historia. Y bueno, hoy nos va a exponer su ponencia, Los arqueólogos. Solo encuentran restos de hombres y mujeres, malas interpretaciones de lo queer y discursos de odio. Es que ricasco y te doy paso, Miquel. ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias muchas gracias al Museo de Arqueología de Bilbao, a Mikel, a Iñaki por invitarnos y por organizar esto, que yo creo que al final hace falta también bastante valor con cómo están las cosas para organizar actividades que realmente pues que hablen de lo queer y que no se abstengan de, no se anden con chiquitas de meter ciertos términos y ciertas palabras para hablar de realidades arqueológicas y de estudios científicos, ¿no? Así que muchas gracias por invitarnos, la verdad. Yo quiero hablar un poco hoy, ya que Enrique ha introducido tan brillantemente lo que viene a ser los postulados de la arqueología queer, la arqueología transfeminista, quiero hablar un poco de cómo se percibe esto en redes sociales, ¿no? Y cómo, quiero articular esta breve ponencia en torno a, sobre todo, una tendencia que se ha visto últimamente, o que yo he visto en redes sociales, en Facebook, en Twitter. Me han llegado, esto es lo que os voy a mostrar, me llega hasta por memes de parte de mi padre, que básicamente es que de repente se encuentra que la arqueología está en boca de muchos, cuando no, si os dedicáis a la arqueología, sabéis que la arqueología, mayormente cuando se habla de ella, es para decir, estas obras nos están molestando, ¿no? Entonces, de repente noté que se hablaba mucho de arqueología, y precisamente se hablaba de arqueología, a lo mejor queer, pero se hablaba con unas tendencias muy, muy marcadas, ¿no? Y es que se encuentran ahora mismo, sobre todo entre círculos de derecha y extrema derecha y discursos transodiantes en general, dos variantes de pues, la aparición de la arqueología. La primera es esta, ¿no? A mí me gustaría saber por qué los arqueólogos solo encuentran restos de hombres y mujeres y no de los otros 98 géneros que hay. ¿Será que los arqueólogos son fascistas, ¿no? Y este tuit, que es el que me llegó de mi padre, por cierto, esta particular es una cuenta de extrema derecha que divulga muchos bulos de Vox, etcétera, ¿no? Pero este tuit en general luego aparece repetido una y otra vez porque se ha convertido en un meme, en una plantilla que tú puedes copiar y pegar. Cuando, por supuesto, este meme realmente está partiendo de una base muy clara, que es la confusión total de lo que es la arqueología y lo que hace la arqueología. Yo no me refiero a la arqueología queer, sino a la arqueología en sí, ¿no? Porque los restos humanos... lo que nos revelan es el sexo del individuo, el sexo anatómico, un tipo de sexo muy concreto, mientras que esta gente está hablando de género que normalmente los arqueólogos lo leeríamos a través de el ajuar, la forma de enterramiento, digamos, los elementos que acompañan al esqueleto y no tanto el esqueleto en sí. Hay otra variante de este meme que es un poco más acusatoria, la verdad, es un tono un poco más apuntado, que es... Da igual cómo te identifiques porque dentro de 100, 200 años los arqueólogos encontrarán tus restos y sabrán que eres hombre o que eres mujer, depende. A veces se ponen muy particulares porque están insultando a una persona de verdad. Y por supuesto estos memes, de nuevo, no tienen ningún interés por saber cómo funciona la arqueología, la ciencia, etc. De hecho aquí hay un ejemplo, el de ahí a la derecha, que dice... Pues eso dice que da igual tu orientación sexual, el arqueólogo solo sabrá si eres hombre o mujer por la cadera. Que esta persona no solo está confundiendo sexo con género, está metiendo orientación sexual que, de una forma muy académica, podemos decir que está relacionada con cómo se lee el sexo y cómo se lee el género, ¿no? Porque, al final, a un maricón le leen como menos hombre, por ejemplo, pero no es algo que vayamos a leer eso en la pelvis, desde luego. No tiene mucho que ver. Entonces... Quiero volver un poco atrás a cómo hemos llegado hasta aquí, cómo hemos llegado a este punto,
Y es que esta forma de ver la arqueología, todo este discurso abiertamente transodiante, habla mucho de sexo y género y de que sexo no es género, ¿no? Esto es uno de las consignas que se ha adoptado en ciertas ramas trans excluyentes y ciertos discursos abiertamente transodiantes, como si la teoría queer, o la arqueología queer, aquí estamos hablando, dijera que el sexo no existe, lo que ya ha dicho Enrique. Hablan de que sexo no es género como una consigna, pero luego, al final, adoptan como una realidad discursiva que sexo equivale a género. Es decir, lo que hemos dado en lo que ya he hablado, ¿no? Pues si un arqueólogo encuentra tu esqueleto, sabrá si eras hombre o mujer por características únicas de ambos géneros. No encontrará ningún otro género, cuando los huesos no tienen que ver con el género en sí. Esto lo que hace es volver a un esencialismo de lo biológico, ¿no? A ver lo biológico como lo que es verdaderamente real y no como algo que está históricamente construido, porque al final, si nosotros, por ejemplo, sexamos a un individuo a través de los cromosomas evidentemente no son algo que siempre, que se conociese obviamente hace más de 200 años, pero incluso hay veces que no se manifiesta, ¿no? Un caso muy claro es el de María José Martínez Patiño, por ejemplo. Fue una deportista, una atleta en los años 70-80 en España, a la que le hicieron una prueba de verificación de sexo y se descubrió que tenía cromosomas XY. María José Martínez Patiño tenía síndrome de Morris, que es básicamente el síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Ella nació con cromosomas XY, pero con unos órganos externos normativos en cuanto a una genitalidad aparentemente femenina, de hecho un sexo gonadal femenino, perdón, sexo fenotípico femenino, sexo gonadal masculino porque tenía unos testículos invertidos, pero aparte pues tenía un sexo cromosómico masculino y un sexo hormonal femenino, es decir, unos niveles de hormonas típicos de una mujer de su grupo de población, que era en este caso español. ¿Qué pasa? Que a María José Martínez Patiño de repente se declaró un hombre, un varón, cuando toda su vida había vivido como una mujer que luego ahora descubrió que era intersex, pero una mujer. Claro, tenemos que pensar en cómo al final, lo que ya ha dicho Enrique, el sexo, lo biológico, siempre se ha leído desde unos parámetros sociales y situacionales. Por ejemplo, en este caso, cuando hablamos de las mujeres en el deporte, es un tema muy candente a día de hoy, pero porque el deporte se marca por sus propios parámetros para entender los cuerpos, ¿no? Porque estaba pensando en unos términos de rendimiento, por ejemplo, e incluso por nuestros propios sesgos. Los sesgos que, por ejemplo, ahora que se habla de exámenes hormonales para las atletas, que se han construido los estándares hormonales sobre atletas europeas y, por tanto, muchas atletas de un origen, por ejemplo, africano, esos tienen mayor un equilibrio de estrógenos y andrógenos, que es totalmente distinto al que tiene el parámetro normativo de la mujer blanca. Esto ha sido denunciado por multitud de mujeres cis racializadas. No me voy a meter a ello porque se va de un poco del tema de hoy. Pero básicamente nos hace plantearnos si podemos ir a... Bueno, si esta confusión deliberada de sexo y género y esta equiparación del sexo con género, ¿no?, de lo biológico como lo únicamente real, nos hace posible una liberación femenina, que es al final lo que está en la base del feminismo, por supuesto, a través de unos paradigmas biologicistas que intentan reducir la definición de mujer a un único ámbito dentro del sexo, que es la capacidad reproductiva, la producción de gametos grandes, que se dice ahora, por ejemplo, y por tanto, pues volver a un parámetro que es el que el patriarcado ha utilizado tradicionalmente para la opresión femenina, ¿no? La mujer como un reducto para gestar y parir. Enrique ya lo ha introducido, pero quiero explorar un poco esto de la relación sexo-género y cómo la leemos en arqueología, porque creo, bueno, al final ya lo he hablado, ¿no? El sexo siempre está leído socialmente y eso también influye en la lectura del género. No, eso no quiere decir que sean lo mismo, no quiere decir que haya que confundir sexo con género, sino que hay que entender desde la arqueología queer las formas fluidas en las que uno y otro se han ido co-construyendo en relaciones mutuas y cambiantes, ¿no?, producidas y reproducidas históricamente. Y creo que el mejor ejemplo para ello es el individuo de Suonta Cabesin Tornin-Maki, que se excavó en Finlandia en los años 60. Este era un esqueleto que, bueno, como podéis ver, los restos estaban muy mal conservados, no había una forma de determinar el sexo. Se encontró, sin embargo, un ajuar algo extraño, porque este individuo fue enterrado con broches que
en comparación con otros enterramientos de la zona, siempre se encontraban asociados, también por la posición en la que estaban, a un vestido femenino. Solo se encontraban en tumbas femeninas. Y también se encontraron dos espadas, una en una posición primaria, es decir, que fue enterrada con el individuo, y otra en una posición secundaria, es decir, que probablemente estuvo enterrada esta espada con esta persona varios años después, o que habría otro esqueleto, ¿no? Aquí esto llevó a muchas teorías, ¿no?, sobre si esto se trataba de un enterramiento de una persona de la élite, si era una mujer guerrera, o si era que había un segundo enterramiento, un segundo individuo que se había descompuesto. Claro, no fue hasta hace 2 años que se publicaron los resultados, que se hizo una reconstrucción del ADN histórico del individuo de Sonta Cabezington Imaki, y se descubrió que esta persona tenía un sexo cromosómico, ya que el sexo anatómico no se había podido establecer, pero que tenía un sexo cromosómico XXY. Esto es el síndrome de Klinefelter, que no deja ningún tipo de huella en los huesos, pero sí que puede manifestarse de maneras evidentes en distintos grados, ¿no? Depende mucho del individuo. Se da en uno de cada 576 nacimientos masculinos, en el sentido de que la persona al nacer presenta una genitalidad masculina y normalmente se asocia con el género masculino. Sin embargo, al llegar a la pubertad puede haber ciertos cambios en los niveles hormonales que llevan, por ejemplo, al desarrollo de mamas, a un retraso en el habla, a la falta de desarrollo del pene, y a distintos, digamos, grados dependiendo, pues, al final de la persona. Entonces, la teoría que tuvieron las arqueólogas que hicieron este análisis era que este individuo tenía una corporalidad intersex por el síndrome de Klinefelter que se manifestó en la pubertad y que al manifestarse de forma evidente, pues, por ejemplo, siendo una persona con pene y de repente con senos desarrollados, pues esto habría llevado a una resignificación de su papel social que se hace evidente en este ajuar mixto, ¿no? Si comparamos con otros enterramientos de la zona. Es decir, que un cuerpo intermedio, por así decirlo, se habría llevado a un ajuar intermedio. En términos modernos podríamos llamarlo a un género no binario. Obviamente esto es un término que es simplemente para entendernos, ¿no? Porque es un término que no es anacrónico. Bien, este es el estudio que se publicó. Y se publicó en Antiquity, si no recuerdo mal, y Antiquity pues puso el típico tuit de nuevo artículo, y esta fue la respuesta en redes, ¿no? De, bueno, no binario, es un género moderno, es una construcción moderna, esta persona era hermafrodita, dejaos de las tonterías woke, iros a la mierda, los arqueólogos ideologizados, hemos encontrado joyas cerca de un guerrero, por tanto tenía que ser no binario, etcétera, ¿no? Hasta el punto de que la principal autora de este estudio tuvo que salir a hacer un hilo explicando lo que quería decir y diciendo que creo que mucha gente nos ha malinterpretado también por cómo se ha cubierto en las noticias, diciendo no estamos diciendo que esta persona era hermafrodita, homosexual o incluso intersex, estamos diciendo que el sexo no es lo mismo que el género y que esto pues se construye históricamente, ¿no? Y que al construirse históricamente la lectura del cuerpo, esta corporalidad distinta podía haber llevado a una construcción del género de esta persona distinta, y también una expresión de género distinta, que es al final la que se manifiesta en ese ajuar. Yo también yo me hice un poco de la noticia, hice un hilo en Twitter, lo resumí, y pues algunas de las respuestas que obtuve, ¿no? Alguien necesita una lección de sexismo, que se lea. Esta gente no se leyó el hilo, o el artículo, vaya, porque decían, llevaba ropa de mujer y una espada, pero no le cabe en la cabeza que una mujer pueda ser guerrera, porque las espadas sean para hombres, esto es machista. Hay más casos de mujeres guerreras, me parece que te dejaste llevar por los estereotipos. Claro, ¿qué pasa? Que esta persona, o sea, la persona enterrada, por todos los parámetros que establece, o que le gustaría establecer a esta gente, que determina el sexo, que es los cromosomas y la genitalidad, era un hombre, porque tenía cromosomas XXY, es decir, tenía un cromosoma Y, y aparte de esto tenía una genitalidad masculina, tenía un pene. Entonces, estamos hablando de que la gente tiene una mentalidad abierta cuando hablamos de lecturas de un pasado más diverso, ¿no? De arqueología, ya no digo de arqueología queer, sino del reconocimiento de otras identidades más allá del binarismo en el pasado. Pues por supuesto que no, o sea, esta gente ya tenía la pistola cargada y decidió disparar sin haberse leído, ya no digo el artículo, que estaba en inglés y a lo mejor era difícil, sino el hilo, o sea, no había mucha más complicación, ¿no? Digamos que hay una especie de
miedo a lo queer en el sentido de aparece el término y ya vamos a arremeter contra él. Y creo que aquí también hay un poco de responsabilidad, no tanto de la gente que no quiere entender, que está dejándose llevar por sus prejuicios, que puede ser, sino también de la difusión y los medios, ¿no? De qué hacemos. Porque, por ejemplo, también está el riesgo de que cuando aparece en prensa hay algunos medios que deciden buscar el titular, ¿no? ¿Y qué pasa? Que la gente se queda con el titular, como pasa con todo. No es algo exclusivo de lo queer. Por ejemplo, este es un artículo del País que hablaba de, a raíz del nuevo libro de Neil Price, que es un arqueólogo que se ha dedicado durante décadas al estudio del mundo nórdico, el titular era Vikingos queer, transculturales y bastante inclusivos. Luego el artículo en sí hablaba de cómo los vikingos cometían infanticidio contra las niñas cuando no había recursos, o sea que de inclusividad, más bien poco. Habla de esclavitud, o sea que de inclusividad, más bien poco, pero de nuevo nos quedamos con el titular, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al incluir en el titular la palabra queer, la gente ya no necesita leer más, no necesita, ya no digo entender lo que dice el titular, sino ni siquiera buscar lo que dice la teoría queer, ¿no? Entonces pasamos a versiones Lolailo de la teoría queer, que es lo que dice Carmen Romero Bachiller, de asumir que la teoría queer lo que quiere negar es la existencia del sexo y de que todo es género y que nos podemos de repente aprender de una forma totalmente abstracta, pues como si no importase nada más y como si no hubiese una realidad biológica que simplemente es que esa realidad biológica se lee históricamente y se construye históricamente también, ¿no? Cuando se publicó este artículo hubo también sus propias respuestas. Tenemos, por ejemplo, pues, sí, les vikingues, ¿no? Una ridiculización del País como medio. En parte yo lo entiendo porque el titular no tenía sentido. Y también, pues, subrayado de, por ejemplo, aquí tenemos unas frases que estaban mal escritas, también pasa, ¿no? Que aquí habla, por ejemplo, se dice, hasta 2011 se creyó que la después denominada guerrera de Birka, que es un enterramiento de un individuo cuyo sexo anatómico y cromosómico es XX, es ergo femenino, pero que fue enterrada con un ajuar masculino, básicamente, que durante un siglo y varias décadas se consideró que era un guerrero vikingo. ¿Por qué? Porque una mujer no podía ser enterrada con armas, ¿no? Esta era lo que se pensaba. Básicamente, a finales del siglo XIX se excavó una tumba, se encontró un ajuar enorme, se encontró un esqueleto, y en vez de fijarse en el esqueleto, determinaron que esta persona era un gran guerrero vikingo, pues porque tenía un gran ajuar guerrero. No fue hasta 2011, 2014 y luego 2017 que se hicieron los análisis anatómicos y luego cromosómicos que determinaron que esta persona era un individuo femenino. Y por tanto, el guerrero de Birka pasó a convertirse en la guerrera de Birka. ¿Qué pasa? Que en el artículo se hablaba de, hasta 2011 se creyó que la después denominada guerrera de Birka, quizá una persona transgénero no binaria, era un hombre por la forma en que había sido enterrada. ¿Qué pasa? Que esto hace sonar las alarmas, ¿no? De que, porque ahora hay una mujer, porque ahora los queer van a decir que esta mujer, que por fin hemos conseguido que se lea que hay mujeres con armas, ahora se la vaya a leer como queer, como transgénero, ¿no? Esto es una mala lectura del libro de Neil Price, que no decía eso, sino de la teoría queer, ¿no? Lo que decía Neil Price, que fue además uno de los arqueólogos que lideró este estudio y que luchó porque se hiciese un estudio científico de los huesos y también pues, un estudio cromosómico de la guerrera de Birka, lo que él dice es, no importa si la persona de la tumba de Birka fue una mujer guerrera de cuerpo femenino o no, pero yo creo que sí, porque yo fui uno de los arqueólogos que lideró esa investigación, esta persona pudo haber sido trans en nuestros términos, o no binaria, o de género fluido. Hay otras posibilidades también, pero el punto es que, con lo que conocemos ahora, todas deben ser reconocidas como identidades posibles de la era vikinga, sin asumir que esto era necesariamente el caso. Y aún más, en la interpretación de BJ581, los académicos deben tener cuidado de no negar la agencia básica de las mujeres y su potencial para elegir una forma de vida sobre otras. Y esto sin renunciar a su identidad o a su expresión de género, ¿no? Ya hemos hablado que son cosas distintas. ¿Qué pasa? Que la aparición de una palabra, lo queer, ya crea esta serie de ideas sobre lo que queremos decir. La arqueología queer no busca decir que la guerra de Birka era una mujer cis, era una mujer butch o era un hombre trans, sino lo que busca es abrirnos a cómo se ha construido el sexo y el género, en este caso en la era vikinga, no particularmente a través de la guerra de Birka, sino de toda la evidencia que tenemos de distintos yacimientos, por supuesto.
en el que nos encontramos cada vez más mujeres con armas, ergo estamos hablando de una construcción del género mucho más fluida, en el que las mujeres podían acceder a otros roles que en sociedades de la misma época, por ejemplo en la Francia cristiana, no eran accesibles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué existen estas olas de odio de repente? ¿Es que de repente la arqueología se ha vuelto relevante? Pues no, o sea, lo siento mucho, pero no. Lo siento mucho, pero no. No, 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 a ver. Si nos paramos a pensar en por qué la gente ha elegido, estos discursos transodiantes, han elegido ahora hablar de, bueno, quejarse de la arqueología queer o hablar de que los arqueólogos solo encuentran restos de hombres y mujeres, pasamos a una conclusión muy lógica, que es que en un clima actual en el que las realidades trans actuales, que son identidades construidas históricamente, por tanto, no estamos hablando de realidades trans hace 2000 años, sino de diversidad del género, ¿no? De la construcción del género en otras sociedades, pero si estamos hablando de un contexto actual en el que lo trans es continuamente discutido en términos de foro político, de legalidad, etc., pasa, este discurso transodiante necesita decir que, bueno, que lo trans es un contagio social, es una invención moderna, es una lacra en la sociedad, digamos, es un peligro social, ¿no? Como se ha dicho en otras épocas de otras identidades. Entonces, si es un peligro social y si es una invención moderna y cada vez hay más gente porque está siendo lavada el cerebro, porque estamos adoptando discursos propios de teorías de la conspiración, necesitamos decir que esto no ha existido antes. Entonces, si queremos anular la posibilidad de futuros trans o de futuros de personas no binarias, de futuros que se escapen de esa dicotomía del género y del sexo y de esa equiparación de lo biológico con lo sexual, con los comportamientos sociales, necesitamos cancelar esos pasados, necesitamos decir que esto no ha existido antes. Por eso, cuando un estudio habla de un estudio puramente científico con C mayúscula, como pasaba con los amantes de Módena, habla de esa diversidad, en este caso, de género en el pasado, necesitamos atacar a las arqueólogas que lo han descubierto y decir que se están inventando estas cosas, ¿no? La arqueología al final se convierte en un arma de acusar de posmodernidad y de reinstaurar una norma que ya no es una norma socialmente e históricamente construida, sino una norma eterna y por tanto esencial. Esto me he venido un poco arriba porque esto lo he visto hoy. Básicamente esto es un tuit de hoy, bueno, de ayer. Tenemos a J.K. Rowling. A J.K. Rowling intercambiando, bueno, diciendo que cis es un término derogatorio, y alguien le contesta: es raro que fuera de Occidente nadie habla de cis, de he, de she, de they, de them, pronombres, etcétera, etcétera, ¿no? Y ella: sí, sí, es raro. ¿Qué pasa? Que esta persona, bueno, obviamente no ha leído o no quiere leer o quiere omitirlo, realidades diversas, pues hablamos fuera de Occidente, ¿no? Al final el sexo, la ordenación del sexo y el género es una gran parte del discurso colonial y de cómo se han ordenado los cuerpos. Estamos hablando de que en India tenemos a las hijas que tenían una posición social previa al colonialismo británico que no tienen ahora. Estamos hablando de las mushe en México, estamos hablando de términos como verdad, que conocemos a través del colonialismo portugués, estamos hablando de realidades de, para entendernos un poco distinto, ordenamientos del género que giraba en torno a terceros géneros o dos o tres, más de dos ordenamientos de género, digamos, tres, cuatro categorías, que tenían una forma de leer el género basada no solo en la genitalidad, basada también, por ejemplo, en la clase social, en la capacidad reproductiva, en el deseo sexual, y digamos cómo estas distintas piezas se han configurado en distintos ordenamientos del sistema sexo-género, ya no solo de la sexualidad, que obviamente no son un invento moderno, ni mucho menos un invento occidental, al contrario. Tenemos luego que este discurso, creo que en redes sociales se nos va mucho diciendo las feministas radicales trans excluyentes, este discurso lo adoptan muchísimo también, por supuesto, señores de toda la vida, que lo que quieren es denunciar a las feminazis. Entonces, esta gente, bueno, este es un tío blanco hetero, que luego en este vídeo sale Tony, por cierto, si le queréis. Bueno, básicamente este es un directo que hizo recogiendo un hilo, que el hilo traducía un artículo que se había hecho en un medio de extrema derecha americano, básicamente reciclando contenido, porque así funciona Internet.
Pero básicamente en este hilo se maltraducía el propio artículo, que ya de por sí confundía sexo y género continuamente, y habla de, pues por ejemplo, que aquí decían que las activistas de género sostienen que los científicos no pueden saber cómo se identificaba un individuo antiguo, y luego dice, confunden sexo biológico, que puede conocerse a través de los huesos y el ADN, con la identidad de género. Y luego dicen, Jennifer Rath, autora de Origin, un libro sobre el origen de la humanidad, sugirió que los científicos no pueden saber el sexo de un cazador peruano de 9.000 años de antigüedad biológica. Vale. Primero que todo, 9.000 años de antigüedad biológica no quiere decir nada, y segundo, Jennifer Rath es osteoarqueóloga, y lo que ella decía es que no se puede, sabiendo el sexo, es decir, masculino o femenino, no se podía saber el género, ¿no? Estamos hablando de que esta gente adopta un discurso que, de forma consciente o de forma inconsciente, confunde de nuevo sexo y género como una realidad discursiva para negar y para equiparar lo biológico como lo esencial. Tenemos también otras malas lecturas de lo queer que hablan de que, pues esto es un artículo publicado en La Figa, que dice, la arqueología queer es el borrado de las mujeres con efecto retroactivo, porque la arqueología queer considera que el sexo biológico no existe. Y luego ponen, entre paréntesis, postulado básico de las teorías queer. Esto ya lo ha dicho Enrique, no es nada de eso, básicamente. Las teorías queer, al contrario, sostienen que la realidad biológica existe, pero que su lectura está socialmente mediada, ¿no? Entonces, digamos que estas son malas lecturas de lo queer de forma consciente, porque lo queer se ha convertido, yo ya creo, en un hombre de paja que quiere, pues básicamente, que al que denunciar y al que señalar con miedo, ¿no? Y ese es el peligro realmente de toda esta adopción de lo queer, mala adopción de lo queer en redes sociales. ¿Qué podemos hacer a ello? Pues podemos hacer más divulgación, por supuesto. Pero a veces parece que estamos luchando contra, estamos en un caballo perdedor. Por eso yo creo que a veces también adoptar términos como el de transfeminista, que no está, bueno, que ya lo ha dicho Enrique, que es mucho más explícito, que reconoce esos linajes feministas y anticolonialistas que están en la base de lo queer, y aparte de ello, que al no venir de un término que no significa nada para nosotros y que no está tan politizado, porque al final el término queer a España ha llegado puramente o en lo académico o a nivel general a través de estos discursos de extrema derecha que vienen de Estados Unidos, que buscan en lo queer un fantasma al que hay que perseguir, ¿no? un peligro social, realmente no podemos disociar lo queer a lo mejor de estas teorías de la conspiración. Entonces, hablando a lo mejor de arqueología transfeminista, podemos realmente reivindicar no solo ese linaje feminista, también como pues, lo que dice, y recogiendo un poco con lo que ya ha dicho Enrique, cómo los silencios del registro han tendido a rellenarse con asunciones y estereotipos de sexualidad, de género, ¿no? La guerrera de Birka se leyó como un hombre porque tenía armas y se creía que hombre, armas, era hombre. ¿Cómo va a ser mujer armas, por favor? Por ejemplo, dos personas dándose un abrazo tenía que ser una relación sexoafectiva y no fue hasta que se descubrió que eran dos hombres que ese abrazo podía querer decir otra cosa. Digamos que al final lo que dice la arqueología queer o las arqueologías transfeministas es que tenemos que empujar por incluir a nuevos sujetos, no nuevos sujetos en el sentido de que sean modernos y sean invenciones modernas, sino que no los hemos querido ver, al igual que la arqueología feminista en los 80 ya luchó por incluir a las mujeres en el registro arqueológico, que en principio no se podían ver, y hemos descubierto que sí. Digamos que todo este empuje por incluir a nuevos sujetos lleva a una reacción, como ya llevó la arqueología feminista en los 80, de una especie de pues, reacción social, miedo a un avance en pos de una diversidad, ¿no? Y que en el caso de la arqueología tiene aún más potencial porque estamos reivindicando que la diversidad no es algo moderno, sino que siempre ha existido. Y por tanto, bueno, la arqueología queer no busca tampoco imponer, y por eso me traigo yo esta camiseta, de conoces a estos gays, no busca decir este era gay, este era trans, este era tal, sino que busca escapar de ese identitarismo para abrazar la pluralidad y la fluidez de cómo se ha construido el sujeto histórico a lo largo de las distintas sociedades y las distintas épocas de nuestra propia historia. Y bueno, hasta ahí. Que primero se definió lo homosexual y a partir de ello
se definió lo heterosexual, ¿no? Que es un caso curioso que desde lo marginal se denomine, ¿no? A lo normativo. Y a mí me ha recordado lo que está sucediendo ahora con la categoría cis, que desde la categoría trans se está definiendo, ¿no? Lo cis, y que hay todavía muchísima resistencia con eso, ¿no? Gente que te dice, no, yo no soy cis, soy normal. Que de todos modos tampoco es que sea un binarismo como tal, o eres trans o eres cis, hay mucho, es más complejo, ¿no? Pero bueno, eso, simplemente, pues eso, decir que me ha recordado eso. Y luego la pregunta es sobre otra cosa. Has mencionado a Tony Guerrero, creo que era, que arqueólogo que hacía esta investigación, que cuestionaba la familia nuclear. Y entonces yo me he preguntado, a ver si sabes tú si en sus investigaciones o en las investigaciones de algún otro, se han concebido familias y se han estudiado como familias a grupos de personas que no tenían descendencia, que no se habían reproducido. Vale. Sí. Primero empiezo, ¿se oye? Sí, vale. Primero, en cuanto a esto de lo de homosexual, ¿no? Y heterosexual, como que es verdad que es un caso curioso en cuanto a la sexualidad, pero es verdad que pasa con muchas otras opresiones, ¿no? Como dices, con el tema de trans y cis, pero también me dedico a temas de colonialismo y pasó lo mismo con el tema de la blanquitud y la negritud, ¿no? Las personas negras fueron leídas como negras muy pronto, pero llamar a alguien blanco es algo que sucede muy tarde en la modernidad. O sea, el llamar al resto de la población con un término como blanco, o sea, en América, por ejemplo, en la América colonial se les llamaba españoles o portugueses, pero no blancos. Esto es algo que pasa tarde, yo diría prácticamente eso, como finales del 18, principios del 19, y bueno, como que es muy indicativo de cómo funcionan algunas opresiones, ¿no? Y en cuanto a lo de Tony Guerrero, varias cosas. La primera, quería hacer promoción de que él va a estar el día 5 de julio hablando en Santander. Pues si queréis mirarlo, el día 5 por la tarde va a hablar de identidades LGTBIQ en el pasado. Lo segundo es que él habla de esto de familia nuclear y radioactiva, sobre todo en las charlas, pero no se dedica específicamente a esto, ¿no? Él es bioarqueólogo y estudia mucho temas de esmaltes de dientes, de alimentación, pero bueno, sí que yo se lo oía a él, esto del tema de la familia. Y en cuanto a lo de familias tratadas como tal sin descendencia, creo que has dicho, hay un caso muy conocido de la cultura del Argar que se desarrolla en la zona pues, de Murcia, Almería, ¿no? En el que aparece en un yacimiento llamado La Bastida un enterramiento en el que en la misma tumba, en el Argar, se enterraban en fosas, en vasijas muy grandes. Y entonces aparecen dos personas con un sexo anatómico masculino y dentro de la misma vasija hay como un cenotafio, hay también como un recipiente que normalmente se utiliza para meter los huesos de un recién nacido y que en este caso está vacío. Entonces, las investigadoras e investigadores han sugerido que podría tratarse de una pareja que no tuvo descendencia, una pareja de dos hombres que se enterró así. No sé, Miquel, si tú conoces más casos. Bueno, ¿qué iba a decir? De hecho, o sea, que obviamente luego hay muchas interpretaciones, o sea, hay muchas interpretaciones porque ahí luego se meten cosas de clase y cosas de porque al final la Bastida era una, o sea, perdón, la Bastida de Largar era una sociedad con muchas diferencias de clase y al ser un hallazgo tan particular, pues ayuda a leer la construcción de ese modelo de familia igual como algo también asumible solo a nivel de clase, a nivel de cierto estatus, y que al final es lo que busca la arqueología. Uy, yo no sé otros casos ahora que se me vengan a mente, arqueológicos, digo, o sea, porque a nivel de fuentes, obviamente, no suelen estar registradas más allá de épocas muchísimo más recientes. Y siempre se llaman, pues, matrimonio bostoniano y estas cosas que no... También habías dicho, Miquel, algo de la línea de las hijas, creo que era, ¿vale? Sí. De género. Entonces, tras el paso de la colonización,
representación menos negativa al ser algo, una cuestión de estatus social? Si, por ejemplo, en la antigua Grecia los hombres mantenían relaciones con gente de un estatus menor, ¿se interpretaba como algo menos denostable, tal vez, o era irrelevante? Bueno, en el caso de la antigua Roma y la antigua Grecia, es un modelo que está basado sobre todo en el sexo como un acto de poder, ¿no? Y encontramos lo mismo en el Irán, por ejemplo, precolonial del siglo XIX, que había un modelo de belleza que era el marcado también por el individuo joven, ¿no? El adolescente, etcétera, o el efebo. Y eso era un acto de poder, ¿no? Al final, el acto sexual. Lo que pasa es que en el caso de la antigua Roma y la antigua Grecia, en el Mediterráneo, con la llegada del cristianismo empieza esta creación de la figura del sodomita. Y de hecho, en el caso de las leyes, las primeras leyes en contra del acto sexual entre hombres, ¿no? De la sodomía, se cambia totalmente el orden social, en el sentido de, por ejemplo, las leyes de Justiniano, que son las que además, bueno, luego se dice, no, es que por eso los amantes de Modena no podían ser, decían que tú podías denunciar un acto de sodomía, vamos a decirlo, incluso si eras un esclavo, y podías denunciar a un amo. Pues esto no es en plan, si tu amo te ha abusado, también es si eres testigo de ello, ¿no? ¿Qué hace eso? Eso cambia totalmente el orden social antiguo porque el esclavo, por supuesto, no podía denunciar ningún tipo de crimen. Y esto viene de, pues, una concepción ya cristiana de que el sexo tiene que ser con fines meramente reproductivos y, por tanto, actos que... bueno, en este caso también, ¿no? O sea, imagina que, como vemos ahora el esperma, por ejemplo, no es como se ve en el cristianismo medieval, que es un mal gasto de simiente y por tanto eso es pues casi un aborto preventivo, ¿no? Ahí se veía que el meter el fluido que lleva a la vida además que lo utilizan este tipo de metáforas, en la vasija equivocada, pues es por tanto una afrenta al orden natural. Y entonces ese orden natural, que es el que se establece con el cristianismo, tiene que reflejarse en el orden social, y si el orden social previo choca con ello, da igual, hay que arremeter contra ello porque el orden natural es el que se tiene que imponer. En cuanto O sea, bueno, hay muchos casos, obviamente, de colonialismo más reciente. Sí, con lo de la India que has dicho de las hijras, por ejemplo, recuerdo que cuando se despenalizó la homosexualidad en India, que fue hace muy poco, no sé si fue 2018, 17, 18... Sí. Bueno, de hecho en la India la homosexualidad estaba penalizada por leyes británicas coloniales, o sea, antes no había una regulación legislativa de esto. Y a la vez también las hijras pasaron a estar aceptadas como tercer género a nivel legal. Entonces recuerdo un tuit de un activista indio que dijo que la India no se estaba modernizando, sino que se estaba descolonizando. Y esto como que me ha vibrado con lo que has preguntado, ¿no? De los hijras y la India y este tema. Y luego también decir, en cuanto al tema del colonialismo, que es a lo que me dedico, en muchas partes del mundo, estos terceros géneros o sexos estuvieron muy perseguidos. Por ejemplo, hay una anécdota muy conocida que es de Vasco de Gama, cuando está en... No, Vasco de Gama no, perdón. De Núñez de Balboa, cuando está en Panamá, entra a la casa de un cacique y ve al hermano de este cacique vestido de mujer y a varios hombres, unos 40 hombres, a punto de mantener relaciones sexuales con él. Y lo que hace es sacarlos a todos de la casa y aperrearlos, lanzarlos a los perros para que los devoren. Y hay un grabado muy famoso de Theodore Debris en el que aparecen los perros destrozando y comiéndose a estos hombres, ¿no? Y esto aparece en una crónica de Pedro Mártir de Anglería en el que cuenta todo, ¿no? Entonces, como que la diversidad de género ha estado muy perseguida. Milagrosamente, en algunos sitios sí que ha sobrevivido. Por ejemplo, Miquel hablaba de los Muche en el istmo de Tehuantepec, en México, y hoy en día es una identidad que sigue existiendo y que en las fuentes coloniales aparecía ya, ¿no? O sea que, ya digo, misteriosamente ha conseguido resistir. De hecho, hay un Muche que es antropólogo, Lucas Avedaño, que habla de esto, ¿no? De que lo verdaderamente relevante de los Muche no es tanto como que sean un tercer género o algo así, sino el que han conseguido sobrevivir a 500 años de dominación colonial. Entonces, bueno, como que si hubo sitios que por lo que sea, por el estatus social o porque eran lugares más apartados de los imperios, consiguieron sobrevivir, y otros en los que estas identidades fueron aniquiladas. Muchísimas gracias.
Hola. Yo me preguntaba, ya que habéis hablado de las relaciones entre hombres en la antigua Grecia, yo creo que el sexo está como muy, es algo muy falocéntrico, se ve muy falocéntrico a lo largo de la historia. Yo me preguntaba si cómo se vería, cómo se vio el lesbianismo en la antigüedad, o si les daba un poco igual, o si se alejó también algún entierro de dos mujeres juntas o algo así. Entierro de dos mujeres juntas no me consta tanto como, pero sí que hay representaciones de los típicos relieves de donantes que en antigua Roma, sobre todo, ¿no?, que tenemos más ejemplos, que se representan a las mujeres en una posición que tradicionalmente son una pareja conyugal que está pues mostrando tal, donando a lo que sea. En relieves también ha habido como poemas escritos de una mujer en los grafitis en Pompeya, ¿no?, hablan de una mujer que dice: vengo a tu puerta en el día en que te descubrirás que tu marido no te merece, que no sé qué, que no sé cuándo, como un texto muy sáfico. Sin embargo, el problema que hay ahí es que, y es un meme ya casi a estas alturas, ¿no?, pero es decir que, bueno, son muy buenas amigas, demuestran una relación muy un afecto muy cercano, que a lo mejor son hermanas, aun cuando los nombres no se corresponden, porque al final los nombres en la antigua Roma te pueden decir claramente la genealogía de esas personas, que si eran una esclava y una liberta, que se tenían mucho cariño. Entonces, digamos que ahí lo que falla es que en la arqueología romana, estas propuestas de estas lecturas queer o, bueno, transfeministas que se han llevado a esos textos, ¿no?, muchas veces se han encontrado con un rechazo. Lo mismo pasa en, bueno, el caso más importante, así más conocido igual, es el de Egipto, el de la tumba de Nyahnumijnumhotep, que fueron enterrados y se les muestra en unas posiciones que, según los cánones artísticos de la quinta dinastía, se reservan exclusivamente a la pareja conyugal, ¿no? Entonces, ahí, cuando los arqueólogos propusieron una lectura que simplemente era decir, oye, ¿y si? Hubo una respuesta en Egipto, y en el caso de Egipto es aún más grave porque las autoridades, o sea, si te dice el Zahi Hawass que no excavas, no excavas. Y en el caso de la arqueología romana es un poco igual, o sea, es como que se avanza muy lento porque todavía no hay un reconocimiento de este pozo teórico en estos campos, ¿no? No se ha llevado todavía publicaciones que hayan recibido un reconocimiento. ¿Hay alguna pregunta más? Hola. Hola. Muchas gracias. Comentar algo, y es que habéis usado mucho lo binario, usando hombre-mujer todo el rato. Yo creo que en biología existen también las personas andróginas, y entonces no se lo he oído comentar. Y sí, has hablado de estados intersexuales, pero los has yo a la vez hacia lo binario. Y hay estados, no solo estados intersexuales, sino también estados trans, en los que existe la androgenia, y hay que tenerla en cuenta. No sé si conocéis el caso de las Feminelli en Nápoles. Ah, sí, vale, sí, sí. Y luego algo a tener en cuenta es que, por ejemplo, aquí en el País Vasco, Catalina de Lauso, la monja, que es una persona intersex, al final estuvo en un convento y al final el Papa le dio permiso para ir a América y funcionar como soldado. Entonces, con eso los tránsitos no siempre son un femenino masculino. Claro, sí, sí. Y incluso la Iglesia Católica autoriza toma de armas a alguien que haya usado joyas. Sí, bueno. No sé si quieres decir. Vale. Que sí, o sea, yo ahí me responsabilizo de que yo he hablado a lo mejor muy rápido de sexo y al final me he llevado, no he reconocido toda esa diversidad, ¿no? Porque al final, cuando en biología se habla de sexo, no es binario, es bimodal, y por tanto hay un aspecto en el sentido de que cada ámbito del sexo que nosotros leemos, ¿no?, que un biólogo lee, y en arqueología. Al final, en arqueología, esa androginia se lee también en los individuos, lo que llamamos alófisos, ¿no?, cuando estudiamos los huesos, que es que no, incluso cuando tenemos un esqueleto muy bien conservado, a veces no somos capaces de determinar por los huesos su sexo, incluso teniendo una muestra comparativa, tal, porque ese individuo tenía un sexo anatómico andrógino. Obviamente, a partir de ahí no podemos reconstruir otros aspectos de su corporalidad,
o de, a lo mejor si no tienen ni vestimenta, no sabemos cómo se expresaban, etcétera, ¿no? El caso de lo que planteas de Catalina Erauso es muy interesante, porque al final está también muy informado por esa idea de el único sexo que se tenía en la época, ¿no? Tenemos otros ejemplos de, por ejemplo, una monja del siglo XVII en Úbeda, ¿no? Que también, que ella se veía como una marimacho. Las monjas examinaban su género, es decir, examinaban su sexo, perdón, según dicen las fuentes, que es decir, se metían en su celda cuando ella dormía y miraban qué genitales tenía, y decían que era una mujer, pero una mujer, una marimacho, y la llamaba marimacho. Y a la edad de 34 años, creo que es, sufre unas fiebres, un golpe de calor, y de repente desarrolla, y eso se ve como el desarrollo del varón perfecto de repente, no se ve como una androginia. Entonces, como que estos casos en los que sí que hay una androginia, y en el caso de Catalina Erauso, que ya va cabalgando esas dos identidades durante, también de forma estratégica a veces, ¿no? Pero sobre todo a lo largo de sus viajes y sus peripecias, digamos, es muy interesante de explorar, también porque Catalina Erauso lo hace para meterse en el servicio militar, ¿no? Al final para ejercer también una violencia colonial. Entonces son personas que su reivindicación como iconos o no, no es lo interesante. Lo interesante es ver cómo construyen su género, en el caso de Catalina Erauso, llegando a ser validada por la mayor autoridad y la mayor norma de la época, que es el Papa, ¿no? No sé si quieres... Bueno, decir que eso, que el caso de Catalina Erauso, como dice Miquel, es complejo, porque muchas veces se habla de disidencia, de género o sexual, pero claro, no hay que olvidar, como ha dicho Miquel, que participó del genocidio de indígenas en América, y que fue reconocida como hombre por el rey de España y por el Papa, ¿no? O sea, como a mí se me hace problemático hablar ahí de disidencia, ¿no? Porque fue reconocida por, bueno, reconocido por los poderes, ¿no? Que siempre se le opone el caso de Heleno de Céspedes, que era también una persona, ¿no? Que nació con una genitalidad femenina, pero que en cierto momento decide llamarse Heleno de Céspedes, y como era cirujano, incluso como que se autointervino para hacerse una especie de falo, fue descubierto por la Inquisición, lo juzgaron, le obligaron a vivir como mujer durante 10 años en un convento. Entonces creo que al hablar de disidencias, como que también hay que ver como a quién estamos metiendo, sí, claro, en los mismos sacos. ¿Puedo puntualizar algo? Sí, las sí. Las imágenes de Elena, Heleno de Céspedes, sale con barba, y yo considero que podía ser un estado intersexual, que sí pudo, de hecho, nació esclava, y tuvo una criatura que cuando se fue a Sevilla lo dio en adopción, y luego ya se casó con una mujer, hizo estudios de medicina. O sea, a mí me parece que en el siglo XVI alguien se puede hacer uno que trasplante de pene. Sí, sí, sí. Es como es mucha suposición para romper con lo que yo intento decir, que es la medicina, y que en los estados intersexuales puede producir en un momento dado, la monja que has comentado tú. El problema era que cuando tosía, su clítoris era muy grande, entonces notaba algo raro que se movía y que a la demás monja no se le movía. Entonces ya, porque tenía un clítoris externalizado, que era más grande de lo común. Sí, de hecho, un poco, bueno, volviendo a ello, solo por puntualizar, que al final cuando hablamos de la construcción del sujeto, ¿no? Del sujeto mujer, del sujeto hombre, esto es algo que está atravesado por una corporalidad muy concreta, ¿no? Y por eso hablamos de sistema sexogénero. O sea, nosotros nace un bebé y decimos es niño, es niña, pero luego a medida que esta persona se va formando y va creciendo, le decimos cómo tiene que modelar su cuerpo. Ya no digo a través de, por ejemplo, la depilación, ¿no? Que es una forma muy, muy severa en la que se ha mediado el cuerpo, sobre todo femenino, a lo largo de la historia. Pero también, pues, por ejemplo, lo que es una buena mujer, lo que es una mala mujer, las dietas, todas estas cosas, ¿no? Y en el caso de la androginia, un ejemplo muy claro son las personas, pues, que han tenido hirsutismo, que han tenido mayor desarrollo capilar, simplemente por los niveles hormonales, aun cuando obviamente los niveles hormonales no se conocían a nivel visible, no eran visibles, no eran analizables. Y esto ha llevado también a la construcción del sujeto femenino, pero también el sujeto monstruoso, ¿no? Al final, que es toda esta forma de estas corporalidades que se han escapado del orden que se quería imponer, que a veces ha servido como, a veces han sido bien recibidas en las cortes europeas, ¿no? Tenemos casos de personas con hirsutismo que fueron bien recibidas. Luego tenemos, por ejemplo, en el siglo XIX, circos con mujeres barbudas, ¿no? Entonces,
cómo históricamente y cómo en cada contexto se han creado esto, se han regulado y se han intentado meter estas corporalidades disidentes o diferentes en distintas categorías, algunas, pues lo de Leno de Céspedes, condenadas y otras reconocidas, nos habla de que el sistema sexogénero, que nosotros no, en principio pensamos como binario y ya está, tiene que ceder a cierta flexibilidad, incluso dentro de lo monstruoso, que lo monstruoso sirve también para exaltar ese ordenamiento normativo, ¿no? Yo me refería en cuanto a que lo que se dice es que se dice que es la teoría queer, que es nueva. En cualquier edad de las épocas antiguas había personas que claro, vivían claro. con ese binario. Claro, claro. Bueno, a ver si ahora me acuerdo de lo que iba a decir. Estaba relacionado con lo que ha dicho esta chica de delante sobre la visibilidad de la homosexualidad femenina en la arqueología, y habéis mencionado antes la prohibición legal sobre la homosexualidad masculina, y a ver si había algo parecido así desde cuándo con la homosexualidad femenina, o si esto se ha pasado un poco más por alto. Vale, a ver, yo voy a tirar por lo mío, que es lo medieval, pero... A ver, bueno, es que lo interesante es que en la antigüedad la homosexualidad femenina tenemos a autores condenándola, ¿no? Mientras que obviamente el sexo entre hombres era un acto de poder, pero porque se contemplaba la penetración con el falo, el sexo entre mujeres no se entendía o no se quería entender, ¿no? Pero luego tenemos, por ejemplo, en la Edad Media, en el mundo islámico, que pasamos a una especie de machismo, pero desde otra vía, que es que se entendía, o sea, no, normalmente en la Edad Media cristiana se entendía que las mujeres no tenían sexualidad, en el sentido no tenían deseo sexual, ¿no? Eso era irrelevante, y por tanto, pues el acto sexual no tiene que buscar el placer femenino, toda una serie de cosas. Mientras que en el Islam se entendía que la mujer era un ser sexual, en el sentido de que tenía un deseo sexual que había que satisfacer. De hecho, hay tratados diciendo que el hombre tenía que buscar el placer sexual de la mujer para concebir o para, en general, para el disfrute. Pero esto lleva también a una visión de la homosexualidad femenina de otra forma, o el homoerotismo entre mujeres, de otra forma, que es, por ejemplo, la homosexualidad femenina como garante del orden social, en el sentido de... Es lo que queremos, como las mujeres son las que tienen la descendencia, necesitamos que tener por seguro que no hay infidelidad, que no hay infidelidad con otro varón, y por tanto que tu descendencia es tuya. Es mejor que tu mujer se acueste con otras mujeres, digamos, que el pecado del igual, que es el fornicio, ¿no? Entonces, digamos que hay tratados del siglo XIV en Egipto diciendo: tú deja que tu mujer se vaya con otras, que no pasa nada, lo importante es que tú seas el único hombre, ¿no? Digamos. Entonces, que es como la forma de mediar esa sexualidad que tendrían las mujeres, mientras que en el cristianismo no. En el cristianismo, hasta donde yo tengo entendido, durante la Edad Media y durante la Edad Moderna, creo que también, ahí se me escapa un poco más, la homosexualidad femenina es que no aparece. Entonces no se reconoce porque no es una categoría concebible, porque las mujeres no tienen deseo. Sí, en edad moderna, ¿no?, que es lo que un poco controlo más, sí es verdad que las relaciones en el mundo cristiano entre mujeres se concebían desde el prisma de lo que se llamaba la sodomía imperfecta. ¿Por qué imperfecta? Porque, como ha dicho Miquel antes, en esas relaciones el semen, que era lo importante, no se vaciaba en la vasija incorrecta, sino que directamente no había semen. Entonces eran como menos graves porque no ponían en entredicho el orden natural. Entonces, es verdad que hay casos de sodomía imperfecta juzgados por la Inquisición, pero nunca se condena a muerte a las implicadas, ni mucho menos. Normalmente lo que se dice es que vuelva con su marido y que haga vida marital. Solo se condena a la hoguera, por ejemplo, ¿no?, a mujeres que han practicado sodomía imperfecta si se mezcla con otros temas como de brujería o de herejía de algún tipo. Entonces es verdad que en ese sentido, como que en el caso de la Inquisición fue menos severa con las mujeres que mantenían relaciones con otras mujeres. Gracias. Hola. Yo quería volver a lo del tema del hirsutismo, porque hace unos meses estuve en una charla en la que hablaron de lo queer en la hagiografía. Y mencionaron el caso de una muchacha que hubiera tenido hasta que buscar, porque no me acuerdo el nombre, Birgit
eso, pidió a Dios que le creciera una barba. Y me parece interesante la yuxtaposición de cómo has hablado de el hirsutismo puede ser presentado como monstruoso porque no encaja con lo que nosotros entendemos, bueno, la iglesia tiene, sí, que es una mujer, mientras que en este caso no sé si llegó hasta santa, con barba y todo. Entonces, eso, pues, señalar, y también en la misma charla señalaban, pues, por ejemplo, cómo los cuerpos de las estatuas que encontramos en iglesias, es decir, muchas veces son andróginos, y no encajan en lo que, bueno, que el discurso también cambia a lo largo de la época, pero no encaja exactamente con lo que podría entenderse como masculino o femenino, sino que se busca algo como más intermedio. Eso, ese era el comentario. Bueno, respecto a la santa, había oído la historia, pero no me acordaba de su nombre, o sea que te lo voy a pedir después porque tampoco me voy a acordar. No, a ver, es que es eso, o sea, es lo mismo que hemos hablado con el caso, bueno, con los casos de Heleno, de Caterina de Erauso o de Magdalena Muñoz, que es esta monja, que al final responde que el cuerpo no se crea en un vacío tampoco, o esa monstruosidad, digamos, esa divergencia, ¿no? No se crea en un vacío tampoco, sino que obedece también a cuestiones estratégicas, bueno, cuestiones que se entremezclan y que se entrecruzan, como puede ser, por ejemplo, principalmente la clase, ¿no? Pero también la religión, la otredad. En el caso, por ejemplo, de la España medieval y, por tanto, esta lucha entre cristianos y musulmanes, se utiliza en algunos puntos, por ejemplo, la sodomía como una denuncia de la otredad, ¿no? Se habla de costumbres de los mahometanos como la sodomía, para referirse a sodomía, mientras que, pues eso, en el caso de esta santa, como es la intervención divina y como la narrativa, lo que está haciendo es una reivindicación de esos valores cristianos, ¿no? Esa salvación cristiana, pues por supuesto se puede superar otro tipo de problemas, ¿no? También, bueno, suponemos que si le van a casar con un príncipe sería una persona de clase por lo menos alta. Pero al final, todos estos, cómo leemos estos cuerpos y estas divergencias, tiene que ser siempre estratégica en el sentido de entender cómo se producen estos sistemas y estas matrices de dominación, ¿no? Que al final tú no estás definido por tu género, pero tampoco estás definido solo por tu clase, estás entrecruzado por tu raza, tu género, tu clase, tu... y cómo estas ideas se construyen y co-construyen unas a otras para posicionarte dentro de la sociedad y darte un orden tanto abyecto como normativo, digamos, ¿no? O sea, en favor de la normatividad o a ser apartado, digamos, del orden social. Y en este sentido, pues tenemos, a ver, eso lo vemos hoy en día, o sea, tenemos personas que se definen como LGTB, pero son de Vox, o son pertenecen a un partido que persigue a gente que, según su otro rango de identidad, le convendría defender, ¿no? O él pertenecería a ese colectivo, digamos. Entonces, al final, yo voy a hacer esto, lo que lo hemos dicho, decir que, citando a Manuela Trasovares otra vez, tenemos que ser fuertes y nos hemos de unir todas, ¿no? Al final, todas estas opresiones se tienen que leer cómo se influyen unas a otras para crear estas estructuras sociales. Exacto, sí. Y creo que también es importante eso, diferenciar entre, valga la redundancia, diferencia y disidencia, como eso lo mencionábamos antes con el caso de Catalina de Erauso, ¿no? Y aquí, para rizar más el rizo, yo diría que a veces gente que parte de postulados queer acaba metiendo en el mismo saco de disidencia a gente que al poder no le es nada incómoda, ¿no? O... por ejemplo, hay muchos casos, ¿no? Se me ocurren. El de la faraona Hatshepsut, no sé si lo conocéis, pero bueno, en Egipto hubo muchas reinas, pero no muchas faraonas. Entonces, en un momento dado, Hatshepsut, se le muere el marido y en vez de seguir siendo reina, decide coronarse como faraón. ¿Y qué pasa? Que a partir de ese momento, las representaciones que nos han llegado de Hatshepsut están muy masculinizadas. O sea, estatuas antes de que ella se coronara aparecía pues con la cadera muy marcada, con pechos, y una vez es faraón, se le empieza a representar con la barba postiza, con la cadera recta, sin pechos. Y entonces hay gente, quizá no tanto desde la academia, pero que sí que a veces la interpreta como una persona trans. Y claro, yo creo que esto es confuso para el análisis, ¿no? Porque ¿qué está pasando ahí? Lo que está sucediendo es que en su dinastía, que no recuerdo ahora cuál era, no sé si era la octava, la sociedad era tan patriarcal que el poder estaba íntimamente asociado a la masculinidad, de tal forma que no se comprendía que una mujer lo ejerciera. Entonces ella, para ejercer el poder en sus representaciones,
en su performance se masculiniza. Entonces esto no nos está hablando de disidencia de género, al revés, nos está hablando de un sistema tan patriarcal que las mujeres no pueden ocupar el poder sin masculinizarse. Y pasa lo mismo, por ejemplo, en el caso de las vírgenes juramentadas en Albania. Y no sé si alguien... No, sí, era, que es... era lo que iba a decir, o sea, que... Si quieres, dilo, dilo. No. El micro. No, Chibi, que te hemos mencionado ya varias veces a Chara. Venga. No, que... O sea, antes también cuando decías, eso, la, o sea, hacer esa distinción entre diferencia y disidencia, o sea, justo era el caso que iba a traer, que ahora viene como más oportuno. O sea, y es el caso ese de... que podemos pensar de, wow, qué modernos en Albania, ¿no? Que reconocen a esta capacidad de transicionar de mujer a hombre, pero lo que es como una estrategia patriarcal. O sea, son mujeres que cuando enviudan y no hay ningún hombre que pueda tomar las riendas de la familia o, pues, por el hecho de ser hombre, pues, tener propiedad de tierras, capacidades legales, estas mujeres lo que hacen es adoptar legalmente esta, o sea, y es virgen juramentada porque ellas, o sea, es como, pues eso, un proceso, ¿no? Juro que soy ahora como una especie de hombre, que no llega a ser hombre del todo, pero tienen que adoptar una estética, una actitud, y hay un montón de fotos porque además es un fenómeno que reciente y que sigue viéndose, y son eso, ¿verdad? Pues como un pastor, ¿sabes? Y es un señor, y lo hacen porque como mujeres no pueden, o sea, no pueden acceder a ningún tipo de privilegio ni gestión de nada. O sea, y es, a mí es uno de los casos más curiosos. Sí, que además reniegan de su capacidad de tener descendencia. Claro, final, o sea... sí, eso es lo que juran. Sí. Vale, a partir de ahora después soy mujer y firmo. Y ya está. Y luego quería decir otra cosa, y es que, o sea, yo ahora estaba en un proyecto como de, sin más, un inventario y vaciando toda la documentación de la cárcel de Nanclares del archivo de Bagosma de antes. Y es como súper curioso porque, claro, es la mezcla, ¿no? Y es también un poco cómo se tenía en ese periodo, que igual podemos pensar que la homosexualidad estaba como mucho más perseguida y criminalizada, pero al final está metida en el mismo saco que los borrachines, los ladrones, los pederastas, los... O sea, está ahí como todo un poco mezclado, y a mí me ha llamado mucho la atención el ver, pues eso, cómo se describe al homosexual sin usar la palabra homosexual, a pesar de que ya es mediados del siglo XX, y usando eso pues como en sodomita, y además en las carpetas de cada archivo, en algunas lo pone en rojo, en su programa, en plan, sodomita, luego debajo, alcohólico, le gusta el juego, no sé qué, y eso es súper curioso el poder leer los informes de, es que estaba acosando a otros compañeros de cárcel, muy guay. Vale, baina bukatzeko gara, ya hitzango ditut hitz batzuk, eta ya bukatzeko vamos a ir ya terminando por el tema de tiempo, tenemos que cerrar el museo. Ah, vale. Importante. Vale, y bueno, pues quiero que asko guzti behi, etotxe batik, zonda plazia bat azkenean, denborazko, gara, txegite, gauz ez hori inguruan, denbora falta da, falta mucho tiempo, y nada, y de nuevo agradecer pues al programa Rubio Vizcaya, a la Asociación Horchada LGTB, a la Diputación Foral de Vizcaya, a la dirección del museo por darnos este espacio y esta oportunidad. Y pues al final creo que se han cumplido los objetivos que buscábamos, que queríamos que este espacio también fuese un punto de encuentro, como el que creo que ha sido, para las personas que trabajamos en la arqueología y también para un público general. También hemos compartido muchas ideas desde este punto de vista muy distintos, y el objetivo creo que era eso, y bueno, se ha cumplido, intentar exponer otras perspectivas, metodologías, enriquecer también al mundo de la arqueología, ¿no? que vienen a muchos ponentes, pero a otras, ¿no? Igual también enriquecer, como decíamos, este trabajo arqueológico, y porque nos parece muy importante visibilizar esta corriente también de cara a la universidad. Y pues también creo que es un punto importante para los estudiantes, investigadores y investigadoras, para adentrarse en el mundo queer, que sepan que las puertas del Museo Arqueológico de Museo pues están abiertas,
Y bueno, ya quería haberte citado a ti, Itziber González, que aquí a nivel local, digamos, de Euskal Herria, que también has publicado bastantes, y has revisado bastantes trabajos de género, identidad y corporalidad. Y sobre todo, pues, es que el casco, y muchas gracias a vosotras, muchas gracias por venir, y a ti, a la